Muy buenas tardes. En un minuto estaremos iniciando el evento de capacitación sobre la billetera electrónica Chivo Wallet. Muchas gracias. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la billetera electrónica Chivo Wallet. Esta reunión forma parte del ciclo de encuentros que está orientado a compartir con el sector empresarial sobre la aplicación de la billetera digital creada por el gobierno de El Salvador y sus funcionalidades comerciales. Ante la entrada en vigencia del Bitcoin como moneda de circulación nacional, el gobierno activa un estímulo adicional en la economía para acelerar la inclusión financiera, reducir costos y atraer inversión extranjera. Además, con Chivo, los salvadoreños tendrán la herramienta idónea para conseguir los beneficios de usar esta criptomoneda. Es importante hacer mención que la presentación de Chivo Wallet tiene como propósito, como parte de la misión del equipo de gobierno del presidente Nayib Bukele, acompañarles en el proceso de conocer y utilizar esta plataforma. Nos interesa además escucharles, conocer sus inquietudes, por lo que hemos habilitado un espacio para que puedan hacernos llegar sus consultas o dudas y posterior a la presentación daremos respuesta a las mismas. Dejamos con ustedes para realizar la presentación a la licenciada Marielos Domínguez, quien es parte del equipo técnico del Ministerio de Economía de esta institución. Adelante, licenciada. Muchas gracias, tengan todos muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Como mencionó mi compañero, estaremos presentándoles el funcionamiento de Chivo Wallet. ¿Qué es la Chivo Wallet? Es una billetera electrónica creada por el gobierno de El Salvador. Y esto se encuentra subrayado porque queremos asegurarnos que ustedes, a la hora de descargar la aplicación, verifiquen que el creador sea el gobierno de El Salvador, ya que lastimosamente hemos encontrado en las App Store algunas otras billeteras que pueden tener el mismo nombre o los mismos colores, pero si no dice que es creada por el gobierno de El Salvador, no es la oficial. Esta billetera se puede utilizar para hacer y recibir pagos tanto en dólares como en Bitcoin y se encontrará disponible en las plataformas Android, iOS y Huawei. Gracias a su función de convertibilidad, las personas y los comercios serán quienes deciden qué moneda van a estar recibiendo por cada transacción, sea en dólares o en Bitcoin. Posteriormente les vamos a explicar cómo funciona esta función de convertibilidad. ¿Cuáles son los beneficios? Es que toda transacción en el ecosistema Chivo son totalmente gratuitas sin ninguna comisión. También que existirán más de 4 millones de personas que recibirán los $30 en Bitcoin para gastar en comercios. Esto significa que pueden existir una captación de nuevos clientes para los comercios, ya sea los locales que vengan con su billetera Chivo o personas extranjeras que puedan venir con billeteras que se encuentran en el mercado.
Si el comercio no quiere recibir Bitcoin, ellos pueden convertirlos automáticamente a dólares. Esto significa, y para dar cumplimiento al artículo 7 de la ley de Bitcoin, ustedes están obligados a aceptar. Sin embargo, ustedes pueden decidir cómo van a recibir esos Bitcoin. Si los pueden recibir directamente como dólares o los pueden recibir como Bitcoin de acuerdo a la configuración que ustedes le den a su billetera. También ustedes podrán realizar retiros en los cajeros Chivo o directamente a su cuenta de banco sin ninguna comisión. Asimismo, para los comercios, existirá un panel administrativo donde podrán agregar usuarios de puntos de venta. Posteriormente les estaremos explicando cómo se puede realizar y cómo se pueden agregar estos usuarios. ¿Cómo saber cuál es la Chivo Wallet oficial? Como decimos, tienen que asegurarse que el creador de esa app diga gobierno de El Salvador. Como pudimos ver anteriormente, hubieron otras wallets en las App Store disponibles. Lastimosamente aquí no se logra ver, pero decía que su creador era Chivo Labs. Esa wallet era totalmente falsa y por eso tenemos que asegurarnos que sea la wallet oficial la que estaríamos utilizando. Asimismo, tendremos una página web oficial que es chivowallet.com. Ustedes pueden ya visitar esta página donde encontrarán tutoriales y encontrarán cómo es el funcionamiento del Chivo Wallet paso a paso. ¿Cómo podemos realizar el registro en Chivo Wallet? Para hacer el registro existen dos opciones, como persona o como comercio. Como personas, realizamos el registro a través del DUI y como comercio se realiza el registro a través del NIF. Para realizar el registro de persona se necesitan tres cosas: un teléfono inteligente con un número activo, un DUI, ya sea que se encuentre vigente o no vigente, y un número salvadoreño o un número de los países que se encuentran disponibles, que son 14 países donde nuestros hermanos salvadoreños que residen en otro país puedan ellos hacer el registro con su DUI y con su número de ese país. Estos son Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Suiza, Italia, España, y ustedes podrán encontrar en la página web de chivowallet.com cuáles son los países disponibles. Eso sí, asegurarnos que el registro es únicamente a través de la app. Y los pasos son que usted ingresa primero el número de teléfono. Como decimos, el número tiene que estar activo porque usted recibirá un código de confirmación a ese número de teléfono que está digitando. Una vez ingresa el código de confirmación, digita el número de DUI y su fecha de nacimiento. Tiene que ingresar un PIN, el cual ustedes tienen que tener mucho cuidado de que ese PIN, que es de 6 dígitos, será su clave para poder ingresar a su cuenta y será su clave que utilizarán para realizar cualquier transacción. Para hacer el registro es necesario tener el DUI de forma física porque tomarán una fotografía revés y derecho de ella, de el DUI, y posteriormente se realizará una selfie. Esto es para asegurarnos que la persona dueña del DUI sea la misma persona que está realizando el registro y será la misma persona dueña de esta wallet. Una vez se realice el registro de forma exitosa, entonces la persona recibirá el bono de $30 equivalentes en Bitcoin
para su consumo en comercios. Esta es la página principal de la wallet donde podrán encontrar la persona que realizó el registro, un escáner desde donde ustedes podrán, valga la redundancia, escanear los códigos QR para poder realizar una transacción. Esto significa que si viene un cliente, quiere realizar un pago, se genera el código QR, él da clic en el escáner y escanea ese código QR para poder realizar el pago. Se mantendrán dos balances en su billetera, en dólares y en Bitcoin. Esto, de acuerdo a la configuración que ustedes le den, ustedes podrán recibir todas las transacciones. Si ustedes configuran de esa manera su wallet, lo pueden recibir todo en dólares. No importa si el cliente les paga en dólares o en Bitcoin. O ustedes pueden configurar que pueden recibir Bitcoin si la persona les paga en Bitcoin. O que todo lo que ingrese a su billetera sea solamente Bitcoin. Pero eso depende de la configuración que ustedes le den a su wallet. Igualmente, podrán ver un histórico de transacciones donde podrán verificar todas las transacciones que realicen de entrada o de salida de su wallet. Tenemos los dos botones, tanto para recibir en Bitcoin o en dólares, como para enviar Bitcoin o dólares. El menú principal y tenemos un botón de conversión manual donde ustedes pueden seleccionar para pasar de dólares a Bitcoin o de Bitcoin a dólares. También tenemos el perfil y ajustes donde ustedes podrán configurar su wallet de acuerdo a cómo ustedes deseen manejarla. ¿Cómo podemos realizar cobros o pagos? Existen cuatro formas. La primera es a través de un código QR que se genera por cada transacción o a través de un número de DUI, ya que la wallet estará ligada tanto a un número de teléfono como a un número de DUI. Lo mismo podemos hacerlo al número de teléfono al que está ligada la wallet o a través de una dirección. Esto significa de que a la hora de generar un código QR, se genera una dirección hacia donde se realizará ese pago. Esa dirección puede constar de muchos dígitos, por lo que aconsejamos utilizar el código QR para evitar cualquier error. Sin embargo, ustedes pueden fácilmente utilizar una dirección. ¿La Chivo Wallet puede aceptar Bitcoin de otras billeteras? Sí puede. Como les comentamos anteriormente, toda transacción entre Chivo y Chivo no genera ninguna comisión. Sin embargo, si viene un cliente y quiere utilizar su wallet externa de las que se encuentran en el mercado, no hay ningún problema porque se puede aceptar el pago de otras wallets externas. Sin embargo, las transacciones de otras wallets externas sí generan comisión. Pero la comisión la paga únicamente la persona que lo envía. Eso significa que si usted tiene un comercio, usted va a recibir una transacción de una wallet externa, será el cliente quien realizará el pago de esa comisión de acuerdo a la wallet que él está utilizando. Como dijimos anteriormente, podemos realizar la conversión de forma manual. Si ustedes desean trasladar de dólares a Bitcoin o de Bitcoin a dólares. Esto significa de que si ustedes
configuran su wallet para recibir únicamente dólares, pero en algún momento ustedes dicen, yo quiero apostarle a tener Bitcoin, entonces ustedes, para no afectar la conversión automática que ustedes le generan a su wallet, o sea, todas las transacciones, ustedes seguirán recibiéndolas únicamente en dólares, ustedes pueden hacer una conversión manual para que si ustedes tienen $100, pero quieren apostar $50 a ponerlos en Bitcoin, entonces ustedes generan una conversión manual donde ingresan el monto que desean convertir, ya sea de dólares a Bitcoin o de Bitcoin a dólares. Le dan confirmar y ustedes de forma automática se genera esa conversión. Inmediatamente se ve reflejada en su wallet y no se genera ninguna comisión por esa conversión realizada. Igualmente, como dijimos anteriormente, ustedes pueden configurar su wallet para tener una conversión automática. Le dan clic en perfil y ajustes, en conversión automática, y a ustedes se le despliegan tres opciones. No convertir. Esto significa que si el cliente viene y paga en dólares, ustedes reciben dólares. Y si el cliente viene y les paga en Bitcoin, ustedes reciben Bitcoin. Sin embargo, ustedes también pueden seleccionar convertir a dólares. Y eso significa que todo lo que ustedes reciban, sea que el cliente les paga en dólares o en Bitcoin, ustedes todo lo verán reflejado en dólares. Igualmente pueden seleccionar convertir a Bitcoin y ustedes, viene el cliente y les paga en dólares o les paga en Bitcoin, todo lo recibirán en Bitcoin. El registro para comercios. El registro para comercios incluye un paso adicional, que es el NIT de la empresa. En este caso, el registro estará relacionado al NIT de la empresa. Sin embargo, es el representante legal quien realizará este registro, ya que se necesita el DUI del representante legal que esté inscrito en la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda para poder realizar este registro. Los pasos son parecidos al registro de personas. Usted ingresa un número de teléfono que se encuentre activo porque va a recibir un código de confirmación a ese teléfono. Posteriormente, ingresa el número de NIT de la empresa, ingresa el número de DUI del representante legal, toma la foto del DUI revés y derecho y se toma la selfie. Esto es para asegurarnos nuevamente que sea la persona dueña de la wallet, la persona dueña de ese DUI. Eso sí, el registro es únicamente a través de la app. Para realizar el registro, como dijimos anteriormente, ingresa el número de teléfono y selecciona el tipo de registro, ya sea como persona natural o como comercio. Para los comercios, se cuenta con tres productos diferentes. Uno es el usuario de la app, otra es la versión web y otra es el PinPad o los Chivo POS. El usuario de la app tendrá acceso a la misma pantalla principal. Sin embargo, para comercios existirá usuario dueño y el usuario dueño o administrador podrá crear subcuentas para los empleados o los puntos de venta donde únicamente se podrán realizar cobros.
Estos puntos de venta o subcuentas no podrán realizar ninguna otra transacción que no sea un cobro y no podrá verificar el estado o el balance de esa cuenta del administrador o del dueño. En estos momentos le cedemos la palabra a mi compañero, quien le seguirá con la parte de la versión web y cómo funciona. Muchas gracias, ingeniero Marielos. Y tal cual lo mencionaba, nuestra idea es poder ilustrarles de mejor manera el funcionamiento de la billetera Chivo Wallet. Siguiente, por favor. Ok, la visión o cómo se verá esta plataforma una vez ustedes entren a la página chivowallet.com. Básicamente, ustedes podrán hacer un inicio de sesión en la plataforma en la cual ustedes, una vez se han registrado, y aquí sí voy a detenerme un poco porque hacer mención de que el registro deberá hacerlo, tal cual lo mencionaba Marielos, deberán hacerlo única y exclusivamente a través del teléfono, de la aplicación que está para sus teléfonos, según el modelo de teléfono con el que ustedes, o sistema operativo con el que ustedes cuenten. Y partiendo de esto, deberán tener el seleccionar la información correspondiente. Dentro de esta plataforma de la web, ustedes deberán, como en el caso de los comercios, deberán poder hacer como usuario dueño la creación de subcuentas que básicamente les permitirá hacer cobros a los distintos clientes que lleguen a adquirir los productos. Además, dentro de la plataforma, la segunda opción que ustedes encontrarán será el procesar los pagos, ¿sí? El agregar terminales a la cuenta para que estas terminales, básicamente lo que terminan siendo son aquellas personas, la asignación de aquellas personas que son los vendedores o son los puntos de cobro que tiene la empresa. Puede ser estos dentro de una misma instalación o puede ser a través de las diferentes sucursales o puede ser finalmente a nivel nacional o internacional, siempre y cuando tengan la Chivo Wallet como billetera predeterminada para las transacciones. También les permitirá establecer como configuración principal la conversión automática, según sea el caso, que el comercio lo determine. Y por último, y algo muy importante, es que podrán hacer retiros a sus cuentas de banco según la configuración que ustedes establezcan dentro de del aplicativo de la web. ¿Okay? Esta es la visión que ustedes podrán tener en el aplicativo, y al lado derecho, ¿sí?, verán todas las transacciones que se vayan realizando. En la parte de en medio verán el lado donde están los dólares, que no varía o no fluctúa según el precio del Bitcoin, no varía. Mientras que del lado derecho ustedes podrán ver la cantidad de BTC o Bitcoin que ustedes tienen dentro de su wallet. Esta cantidad que ustedes dejen de este lado de BTC sí va a ser variante de acuerdo al precio internacional BTC. ¿Okay? ¿Cómo adiciono un punto de venta? Por ahí veía una de las consultas de los asistentes. Bueno, yo puedo tener cualquier cantidad de puntos de venta. Los puntos de venta, como ya les hacía mención, podrán ser identificados según la política de los comercios, pudiendo ser estos un vendedor, dos vendedores, tres vendedores o finalmente una gran cantidad de vendedores a nivel nacional. Y el equipo
que van a requerir estos puntos de venta a nivel general, posiblemente lo harán de dos maneras o finalmente de tres maneras. Uno, una subcuenta, ustedes la pueden abrir en el teléfono, ¿sí? Y utilizar el teléfono como un punto de cobro o un punto de venta. Lo pueden hacer a través de la misma aplicación web. Por ejemplo, si ustedes están en una sucursal y están de planta, la plataforma está preparada para hacer un cobro. Y el tercero es por medio de los chivos POS. Poco más adelante verán cómo es. Básicamente, para agregar entonces un punto de venta, solo requieren establecer el nombre, el tipo de punto de venta, la contraseña y repetir la contraseña. Con eso ustedes guardan, ¿sí? Y establecen posteriormente un nombre de usuario. Este nombre de usuario o este nombre, ustedes lo podrán ir codificando de acuerdo a la política del comercio y cómo está dividido logísticamente a la hora de hacer sus ventas o a nivel de sus sucursales. ¿Cómo adiciono un POS? De igual manera, nombre, se elige de las dos opciones que tenemos ahorita, archivo POS, y se le establece una contraseña. Una vez terminado todo el proceso de configuración de la empresa o de los puntos de venta de la empresa, verán algo similar a esto, en donde sí quiero que se fijen que en la última casilla se encuentra un estatus. Aquí es importante porque el estatus quiere decir que ese punto de venta está activo. En el caso de un vendedor, posiblemente el día de hoy sí esté trabajando en la empresa, posiblemente el día de mañana ya no. Lo que vamos a hacer es desactivar ese punto de venta o, si fuera el caso y se perdiera ese teléfono que está asignado como punto de venta, pues igualmente lo que podemos hacer es quitar del estatus el check y lo que va a pasar es que ese punto de venta ya quedó inhabilitado. Okay. Todos los procesos, y de nuevo importante mencionarle, todos los procesos de compra-venta que realice la empresa, todo el proceso se realiza en dólares, ¿verdad? No obstante, la moneda que se ocupe para realizar la transacción puede ser Bitcoin o dólares, pero el precio se establece en dólares, ¿sí? Por eso es que en la pantalla, en el monto a facturar, en este caso aparece 10.56, ¿sí? De dólar. Todos los precios los establecemos en dólares. Al darle siguiente, lo que nos va a pedir es que elijamos el método de pago con el cual posiblemente, en este caso, el cliente desea pagarnos. Eso puede ser en dólares o puede ser en Bitcoin. Y posterior a eso, este QR que aparece en pantalla equivale, ¿sí?, a no solo la wallet de la empresa, sino que además equivale a la cantidad de dólares referente a lo que el producto que el cliente va a obtener ha estimado en el precio, ¿sí? Entonces, este QR dura exactamente 20 minutos partiendo del inicio de la transacción. Cuando llegamos a esta pantalla, el cliente tiene 20 minutos para hacer su pago y en ese delay de tiempo, lo que pasa es que el precio que se ha establecido queda fijo. Entonces, no es que la empresa indistintamente le pague en Bitcoin, va a posiblemente recibir un impacto por la fluctuación de esa criptomoneda a nivel internacional, sino que en ese momento la plataforma establece el precio exacto, lo congela y lo que la empresa, tanto como lo que el usuario emite, la empresa recibe exactamente la misma cantidad. ¿Ok? También la plataforma, por el hecho de que ya muchos extranjeros están aquí utilizando estas monedas, lo que permite es utilizar no solo el BTC tradicional, sino que permite utilizar una red que es siempre BTC o Bitcoin, pero que es paralela en el sentido de que es mucho más rápida, no obstante las comisiones que cobra por el pago en Bitcoin LN es mucho más alto. Ahora,
¿Por qué menciono comisiones? Porque dentro del archivo wallet no hay comisiones, ¿sí? No hay comisiones de ningún tipo y funciona con BTC, ¿sí? No obstante, si viene un extranjero, posiblemente nos quiera pagar en Bitcoin LN, ¿sí? Y esa wallet que tiene Bitcoin LN posiblemente sea una wallet extranjera y por lo tanto, ahí sí existe comisión para esa persona que emite el pago, no para la persona que lo recibe, sino para la persona que lo envía, ¿sí? Entonces, él va a pagar la comisión por el costo del producto, porque dentro de toda la nube, dentro de todo el que hace archivo, no existen comisiones. Fuera de la red de archivo, ahí sí hay comisiones. Ok. Es importante hacer mención también que el check verde que aparece en pantalla abajo del dólar significa que la transacción se ha realizado de manera exitosa, lo cual debería ser algo importante para todos los comercios a la hora de realizar las transacciones. Siempre la verificación de que se ha realizado de manera exitosa. Está disponible una consulta del estatus de cada una de las transacciones y estas consultas se pueden hacer en base al estatus, en base a la terminal, en base a las fechas, ¿sí? Terminales, en base a las fechas, para que el cliente o en su defecto, en este caso el comercio, pueda establecer informes de las ventas en el momento que así lo desee, según los parámetros establecidos. Además, dentro de la plataforma se ve quién ha realizado la transacción, el monto de esa transacción, quién lo recibió, la fecha, el estatus, si existiera comisión, ¿verdad? Y el total de lo recibido. Okay. ¿Cómo se configura un POS? Es bastante sencillo. La plataforma, a la hora de estar introduciendo el POS, emite un QR, ¿sí? Este QR hace referencia a la wallet principal. Entonces, cuando vamos a configurar un chivo POS, lo único que tenemos que hacer es encender el aparato. Y a la hora de tenerlo ya encendido, vamos a permitirle, en este caso al chivo POS, que realice una lectura de la configuración que aparece en pantalla, del QR que aparece en pantalla. Y con eso, el chivo POS se configura de manera automática. ¿Cómo realizo las configuraciones financieras? Bien, esto es muy importante porque muchos de los comercios podrán estarse preguntando ¿cómo hago si a la hora que mis clientes me paguen y yo cobro con Archivo Wallet, todo ese dinero queda dentro de la billetera digital? Bien, lo que podemos hacer, ya sea que usted tenga BTC o dólares, usted puede sacar esos dólares, ¿sí? Enviándolos a su cuenta de banco. La configuración que le permite hacer eso deberá ser la siguiente, en donde pongamos el banco en el que tenemos la cuenta, el tipo de cuenta, el estatus va a aparecer según el número de cuenta para hacer una verificación entre el archivo wallet y el banco. ¿Ok? ¿Cómo hago en este caso, por ejemplo, recibir pagos de manera instantánea? Bueno, lo que hago es establezco un precio, ¿verdad? Selecciono la moneda en que ese cliente desea pagarme. Se emite, si yo estuviera vendiendo, por ejemplo, una silla en $100, me emito al cliente un QR, ¿verdad? Ese QR equivale no solo a la cantidad, sino a la forma de pago, ¿sí? O podría ser en BTC. Y finalmente hace una transferencia directa. En este caso hace un pago por el producto que está adquiriendo, ¿sí? Si fueran $22, por ejemplo, y yo pongo que van de dólares a BTC, pues lo que voy a hacer es convertirlos, ¿verdad? Puedo convertir los dólares que yo tenga, sean 22, sean 100, sea la cantidad que sea, los puedo convertir dentro de mi wallet.
Bien, los chivos POS no son más que puntos de venta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un punto de venta y un chivo POS? Bueno, la diferencia principal existe en que un chivo POS puede emitir un ticket, ticket para el cliente y ticket para el comercio. Pero la función de la cobranza es exactamente la misma. Tanto los chivos POS como los teléfonos de punto de venta harán exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los chivos POS y los POS tradicionales? Bueno, la principal diferencia es que cada vez que el chivo POS hace o por medio de él se realiza una compra, ¿sí? Lo que va a suceder es que ese dinero pasa instantáneamente a la cuenta Chivo Wallet principal. Por eso dice el primer apartado de su lado izquierdo, dinero disponible de inmediato, ¿sí? No hay que estar esperando ningún tipo de transacción, sino que va directo a la cuenta de banco principal. Es rápidamente configurable y solo nos permite hacer cobros. ¿Cómo? Deposito, bueno, lo puedo hacer de dos maneras, retirar a través de los cajeros ATM o de las cuentas bancarias. ¿Sí? Con la configuración que veíamos, los ATM inicialmente habrán 200 distribuidos a nivel nacional, habrán también cajeros en los puntos chivo, ¿verdad? Y es importante hacerles mención que al cajero se le envían BTC, ¿verdad? Y aquí es otra de las preguntas que comúnmente nos hacen, es ¿cómo saco yo el efectivo que tengo en Bitcoin? Ok, entonces ustedes se acercan a un cajero, ¿sí? Al cajero yo le envío los Bitcoin y el cajero a mí me entrega dólares. Y mire, ¿y hay problemas de fluctuación? No. En el momento que yo estoy haciendo la transacción, existe un tiempo, un delay, por medio del cual la transacción, en este caso, el precio en Bitcoin queda congelado y por lo tanto, si usted saca $100 en ese momento del cajero, el cajero le va a entregar $100. Si usted deposita $100, el cajero le va a remitir a su wallet $100, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hago hacia la cuenta de banco? Bueno, la cuenta de banco puede ser cualquiera a nivel nacional. Eso sí, tiene que ser el mismo titular de la cuenta o de la wallet chivo, ¿sí? Es dinero disponible de inmediato, ustedes lo sacan de la wallet y lo pueden meter a su cuenta e inmediatamente pueden hacer algún tipo de transacción, retiro o cualquier otro tradicionalmente como lo hacía ya en los bancos, ¿sí? Es importante hacer mención que no existen comisiones tampoco por ese tipo de generación de transacciones, ¿sí? Y por otro lado, a la cuenta siempre se envía dólares. Si queremos sacar BTC de nuestra wallet y ponerlo en el banco, lo que debemos de hacer es cambiarlos o convertirlos dentro de la wallet a dólares y de dólares pasarlo a la cuenta de banco. Por todo eso no tendrá ninguna comisión. Ok, ¿cómo depositar dólares en Chivo? Lo puedo hacer de dos maneras, un poco lo que ya les mencionaba sobre los cajeros Chivo, que básicamente el proceso es: ustedes se acercan al cajero, le seleccionan la parte de comprar, ingresan el número de teléfono, envían un código de confirmación, ustedes muestran el QR de su wallet que tienen en el teléfono. Es importante hacer mención de esto porque lo que estoy diciendo es, actualmente, si ustedes van a un cajero y no llevan su tarjeta de débito o crédito, el cajero difícilmente, en el cajero más bien, ustedes difícilmente podrán hacer algún tipo de movimiento. Para el caso de la wallet Chivo, lo que ustedes nunca deberán olvidar para hacer cualquier movimiento es su teléfono, en donde tienen la wallet Chivo, ¿sí? Bueno, pues introducen el efectivo y se confirma la compra de BTC. Y una vez se confirma eso, pasa a su wallet esa cantidad de BTC y si ustedes dicen, bueno, pero yo no quiero recibirlo en BTC y yo automáticamente lo dejo en dólares, pues caerá en el lado de los dólares. También lo puedo hacer con tarjetas de crédito y débito, ¿verdad? Igualmente es sin comisiones, es un envío inmediato y se puede realizar las 24 horas del día.
Quizás aquí un poco insistir en la conversión manual. Ustedes pueden realizar conversiones, ¿sí? Aquellos que están interesados, por ejemplo, en ver la especulación de cómo el BTC sube y cómo baja y quieren, por ejemplo, poner $50 para que si el día de hoy sube, yo saco esa ganancia o saco el total de lo que he depositado ahí, el día de mañana vuelve a bajar, vuelvo a comprar y están en ese juego, ¿verdad? Pues no hay ningún problema, lo pueden hacer, pueden estar intercambiando entre BTC y dólares o dólares y BTC y no reciben ningún tipo de comisión por todas esas transacciones. También pueden establecer de manera automatizada la conversión realizando o realizado a través de la opción que van a encontrar en la parte de perfiles, ¿sí? Y de ahí se van a conversión automática. Y posteriormente de la conversión automática lo pueden hacer de las tres maneras, ¿verdad? Lo pueden hacer a través de no convertir, que significa que lo que a ustedes les envían, a ustedes también recibirán eso, ¿sí? Ya sea en BTC o dólares. O en el caso, pueden convertir dólares, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Que todo lo que ustedes indistintamente les envíen BTC o dólares, ustedes siempre van a recibir dólares, o sea, siempre va a estar subiendo el lado azul, ¿sí? O en el otro caso, convertir a Bitcoin, pues indistintamente lo que ustedes a ustedes les envíen, ya sea BTC o Bitcoin o dólares, ustedes siempre va a aparecer esa cantidad de dinero en el lado BTC, ¿sí? Con esto estamos tratando de dar a conocer lo que es la wallet Chivo y las funciones que están disponibles dentro de la misma. Procedemos a un espacio en donde podremos contestar algunas de las dudas que ustedes tengan. No obstante, desde ya les dejo este correo que se ha establecido como parte de posiblemente la asistencia que podrían ustedes tener a sus dudas o consultas o aquellas peticiones que desde ya tengan para el funcionamiento de la wallet. Adelante, Ingeniero Morelos. Muchas gracias. Procederemos entonces a realizar la lectura de algunas de las preguntas que nos han llegado a través del chat. La primera pregunta, ¿se puede usar un número de teléfono fijo para registrarme en la Chivo Wallet? Ok, muchas gracias. Sí, la respuesta puntual es no. Se requiere un número de teléfono celular, ¿sí? Y este número de teléfono celular es el que queda identificado con la wallet, en este caso ya sea de la persona o del comercio. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Puedo tener dos wallets, una como persona natural y otra para mi comercio? Sí, efectivamente. Y aquí es importante también hacerles mención. En la actualidad, muchas de las personas tienen sus negocios y para el caso, muchos de los comercios formales ya han sido inscritos en la Dirección General de Impuestos Internos con la persona del natural, o sea, por medio del dueño. Y el dueño tiene a su nombre directamente lo que es el negocio. Entonces, el dueño, como comercio, tiene derecho a registrar su comercio, ¿sí? Y generar para su negocio todos los puntos de venta. No obstante, como persona natural, o sea, como salvadoreño, también tiene derecho a recibir sus $30 equivalentes en Bitcoin. Muchas gracias.
La siguiente pregunta, ¿puede el punto de venta verificar que el cobro fue correcto? Sí, efectivamente, y aquí es importante recordarles que una transacción exitosa se puede llevar o se puede verificar de dos maneras. Uno, visualmente a través del cheque en color verde. La segunda manera es que en este caso el punto de venta podrá visualizar todas las transacciones que se han realizado dentro de ese punto de venta, y por otro lado el cliente también recibirá una confirmación tanto del, en este caso, del envío o el pago, ¿verdad? Para el caso de la wallet es un envío y para el caso del cliente del comercio termina siendo un pago y por lo tanto es algo que ha recibido. Entonces la confirmación de tanto el envío como la recepción sí se podrá ver en cada uno de los diferentes aparatos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuántas subcuentas puedo tener en mi comercio y cuánto sería el cobro por adicionar cada subcuenta? Ok, la respuesta es la siguiente. Veamos. ¿Cuántas subcuentas puede tener un comercio? Pues dependerá de la política que ese comercio necesite para la generación de su negocio. ¿A qué me refiero con esto? Es que dependerá del dueño de la empresa a cuántas personas o, en su defecto, cuántos puntos de venta desea tener. No existe una cantidad limitada para los mismos. Y pongo un ejemplo también. Yo teniendo, siendo dueño de un comercio, en el mismo lugar puedo tener 4 o 5 puntos de venta que realicen cobros. Igualmente, si mi negocio tiene sucursales, yo puedo tener 5 puntos de venta por cada una de mis sucursales. Dependerá de la política del negocio. Muchas gracias. Siguiente pregunta. En el historial de transacciones se veía dos iconos, uno de color amarillo y de color azul. ¿A qué se debe la diferencia? Perdón, pero no recuerdo o quizás no entendí bien la consulta. Cuando se tiene el historial de transacciones, hay iconos que se ven en amarillo y hay iconos que se ven en azul. Quizás para ah, una. Okay. Sí, perfecto. Ya comprendí. Ok, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bien, recuérdense que ustedes pueden realizar transacciones en dos tipos de moneda para la wallet, ¿sí? La identificación del color azul es para todas las transacciones que se han realizado en dólares y la identificación del color naranja, o quizás en las pantallas se ve un poco más amarillento, pero es naranja, es del BTC o Bitcoin, ¿sí? Entonces, cada una de las transacciones queda identificado en qué fue que se recibió o se envió. Y esa configuración nos permite también entender la cantidad que podemos llegar a tener tanto del lado de los dólares como del lado de los BTC. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo configuro mi usuario para utilizarlo en la app y en la web? Bien, es una muy buena consulta porque es importante recordar que todos los usuarios debemos registrarnos primeramente en la app, tanto los comercios como en este caso las personas. Siempre el primer paso es el registro en la app. Partiendo de ese registro, entonces sí podemos utilizar ya sea el sitio web. En el caso de los comercios, será comercios.chivowallet.com para que ustedes puedan hacer la verificación, la configuración o en su defecto la creación de todos los puntos de venta que requieran
para la configuración de su negocio. Igualmente en el chat les vamos a poner esta página web para que puedan ingresar. La siguiente pregunta. Gusto, adelante. ¿Podemos utilizar el teléfono como Chivo POS? Ok, muchas gracias. Es igualmente una muy buena consulta. Solo aquí sí es importante recordar que el Chivo POS es básicamente un aparato, ¿sí? Este aparato, que es bastante similar a los POS que ya conocemos, deberá ser solicitado. Ustedes en este caso lo pueden solicitar el correo que está en sus pantallas. Y en su momento también podrán establecer la cantidad de POS que requieran. Ahora, partiendo de esto, es importante decirles que la diferencia que existe entre un teléfono y un Chivo POS es que en el caso del Chivo POS, que es un aparato, ¿sí?, tiene como funcionamiento la emisión de un ticket. Entonces emite un ticket para el cliente y puede emitir también una copia para el negocio. En cambio, aquellos puntos de venta que se utilicen podrán ser también configurados en un teléfono, iniciando sesión según la configuración que se haya hecho del punto de venta en cualquier teléfono, siempre y cuando ya tenga instalado la app Chivo Wallet. Muchas gracias por la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Se puede descargar el detalle de transacciones? Ok, muchas gracias por su consulta. Sí, efectivamente, puedo hacer una descarga de lo que son las transacciones que se requieren para, por ejemplo, realizar un cierre de caja del día, o lo podría hacer en una mañana, o según la política del negocio, cómo lo quieren manejar, ¿verdad? Lo importante es que sí puedo hacer una descarga por cada punto de venta y establecer los criterios necesarios para la generación de los cierres de caja. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Se puede transferir al banco de manera automática? Bien, la transferencia hacia los bancos es una configuración que requiere, en primer lugar, el que ustedes puedan, dentro de la plataforma, hacer una sincronización o hacer un registro de esa cuenta de banco en la plataforma. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, la respuesta bastante específica sería no. Ustedes tienen que especificarle a la plataforma cuánto de la billetera digital ustedes estarían trasladando a la cuenta de banco y a qué cuenta de banco. Dependiendo de, por un lado, cuánto tienen en la wallet y por otro lado, a qué cuenta de banco es la que ustedes desean hacer el traslado. Lo que sí pueden dejar automatizado es que todos los pagos que ustedes reciban como comercios o finalmente también como personas, ustedes los reciban directamente en dólares, sin importar si vienen a pagarles en Bitcoin o en dólares, o lo dejan establecido en cualquiera de las otras dos opciones, que pueden ser a Bitcoin o convertirlo, o más bien sin convertirlo, o sea, que lo que les envíen, ustedes reciben eso, ¿sí?
Y con eso ustedes pueden evitar el tema de, digamos, en algún momento alguna persona me decía, si alguien me paga $10, con la fluctuación del Bitcoin, yo voy a recibir menos de $10 o más de $10. Eso no es así. Indistintamente lo que ustedes en ese momento estén recibiendo, o más bien lo que ustedes estén aceptando que esa persona les pague, pueden ser Bitcoin o dólares, ustedes podrán establecerle lo que reciben, ¿verdad? Y con eso evitar un tema de fluctuación. Muchas gracias. Siguiente pregunta. A la hora de hacer el registro de mi empresa, ¿el número de teléfono debe estar a nombre del representante legal? Ok, muchas gracias. No, no debe estar necesariamente a nombre del representante legal. Lo que sí es importante hacer mención es que una vez se utilice un número de teléfono para una wallet, ya sea personal o de comercio, ese número de teléfono queda ligado a esa wallet. Adelante. Bien, una de las consultas también que veíamos, que una de las personas me decía era, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un cliente viene y me quiere pagar a través de una wallet internacional? La respuesta puntual sería es que ustedes sí efectivamente pueden llevar a cabo la transacción porque la Chivo Wallet puede transar con wallet internacionales, ya sean en este caso Binance o Truth, ¿sí? No obstante, hay dos puntos muy claves en esto. Uno, que dentro de todo el esquema Chivo Wallet no existen comisiones. Saliendo de ese esquema, sí existen comisiones. Por lo tanto, alguien que venga a emitir un pago a mi comercio con una wallet internacional, esa persona pagará comisiones, no de Chivo Wallet, sino de las wallets, en este caso, internacionales. Pero lo importante es que la wallet, que Chivo Wallet, sí podrá recibir ese pago. Eso por un lado. Por otro lado, recuérdense que nosotros estamos realizando transacciones, ya sea en dólares o en Bitcoin. ¿Sí? A nivel internacional existen una gran cantidad de criptomonedas, hay muchas. Entonces, una wallet internacional que tenga otro tipo de moneda deberá, en primer lugar, pasarlas a Bitcoin y después emitir el costo hacia lo que es. De la wallet, en este caso Chivo, ¿sí? Y con eso hacen la transferencia. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Podrían explicar cómo es el proceso de registro? Ok, sí, con mucho gusto. El proceso de registro en el caso de las personas naturales deberá ser a través de un teléfono celular, ¿sí? El teléfono celular deberá ser de los que se denominan inteligentes, ¿verdad? Y por otro lado, deberá estar activo. Deberá contar con su DUI. Este no importa si está vencido o no, pero deberá tener su DUI. Y por último, y muy importante, es que deberá ser la persona dueña del DUI quien realice el proceso de registro. Por otro lado, en el caso de los comercios, deberá contar con el NIT de la empresa, ya sea persona natural o jurídica, ¿sí? Registrada en la DGII.
Sí, es importante hacer mención de esto porque estamos hablando de comercios que son formales, ¿verdad? Que cuentan con un NIT de empresa y por otro lado requieren el DUI del representante legal o en su defecto el apoderado, ¿sí? Para realizar el proceso de registro deberán también tener un teléfono inteligente y un número activo. Muchísimas gracias. Con esto damos por cerrada la etapa de preguntas y respuestas. Igualmente, les dejamos este correo electrónico donde podrán realizar cualquier otra consulta que ustedes tengan a la hora de utilizar su plataforma. Agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este webinar. Que pasen un buen día. Muchas gracias a todos.